Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Hola, Mari. Mientras se van conectando. Hola, las chicas. Este es el proyecto que vamos a realizar el día de hoy. Es para velita. Es un detalle para torta. Ahí está. Esperamos unos minutitos más que se conecten más personas. Somos tres. Empezamos las tres, ¿no? Estamos tres conectadas. Hola Loma, ¿qué tal? Están tres conectadas. Chicas, vamos a empezar para que la clase no sea muy larga ni el video muy largo. Me dicen si se escucha bien. O se escucha muy fuerte la música de fondo. Me dicen, chicas, todo empiezo. ¿Se escucha bien o la música de fondo está muy fuerte? Así lo bajo. No me responde nadie. Ya hermosos, vamos a empezar. Mi nombre es Karina Espinosa. Yo soy de Bolivia. Soy de la capital de Bolivia, Sucre. Mi página es Fofucha Sale Arts. Primeramente quisiera agradecer a la invitación, por la invitación a la profesora, a la Miss Gisela, por esta bella actividad. A mí me tocó realizar lo que es Luigi y lo hice de esta forma. En la foto que les mandé, la velita lo había puesto inicialmente aquí, en el honguito. Pero no me gustó porque al encender se va a quemar lo que es el muñequito. Entonces lo puse en la boquita de nuestra planta carnívora, que se ve más bonito, no sé, más interesante. A mí me gustó más aquí. Lo único que hice, chicas, es forrar un plastaformo con una medida de aproximadamente 1 centímetro a 2 centímetros. Perdón. Todo es reciclado. Este plastaformo lo reciclé. Si ustedes gustan, pueden reciclarlo. Tiene una medida aproximada. La medida es de 19 por 12.5. Lo que hice forrar. Forré con retacitos que yo tenía de... Les voy a explicar rapidito cómo hice la base, porque lo que vamos a hacer hoy día es el muñequito, ¿ya? Porque todo esto ustedes ya lo han realizado ya con las anteriores Miss. La planta carnívora ya lo sabe manejar perfectamente. Miren, esta es mi base del muñequito. Yo tenía bastante goma Eva para desechar lo que es color piel. Entonces lo que hice fue cortarlo cuadraditos. ¿Ven? Y lo empecé a cubrir todo lo que es la base. Es una forma de reciclar también lo que tenemos, ¿no?, en casa. Y eso es lo que utilicé. Y forré todito el contorno, todo alrededor. Para que me quede de esta manera. Miren, aquí todo esto es con los cuadraditos que hice.
Ahí voy a ver ya si me están escribiendo. No estoy leyendo, perdón. Buenas, Miss Giselle. ¿Cómo está? Sandra. Hice de esa manera entonces lo que es la base, con los retacitos de goma eva que tenía. Y lo pinté color café. Solo esa es la base. El honguito, ustedes ya vi que hicieron ustedes ya el honguito, está súper fácil. Y la plantita, la carnívora, fue la primera clase con la Miss Gisela. Entonces, lo único que hice aquí poner la velita, ¿no? Aquí sí entra la velita. Aquí está, miren, aquí. Se ve más interesante en la planta carnívora. Yo inicialmente lo puse aquí, no me ha gustado porque se va a quemar el muñequito. Entonces, ahí la velita, ¿ya? Y aquí tienen una, igual aprendieron ya, estoy en las primeras clases, es un cuadradito, ¿no es cierto? Ese cuadradito, esto es un honguito verde. Y eso, solo eso tiene los detalles de este detalle para torta. Y todo esto ya lo hicieron ustedes, chicas. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es el muñequito, el Luigi. La estrellita está con goma eva moldeable. Me quedó más o menos así la estrellita mía. Este honguito chiquitito igual es goma eva moldeable. O pueden utilizar esferitas. Esos son los detalles de esta plantita. De mi detalle para torta. A ver, las leo, chicas. Y ahora vamos a empezar haciendo lo que es el Luigi. ¿Ya? Les expliqué así rapidito porque todo esto ustedes ya lo conocen y ya lo han realizado. Les voy a mostrar la parte de la espaldita de Luigi, ¿ya? ¿Cómo es? Así van tomando captura. Ese es el muñequito. Ya. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, chicas. En mi país ya las esferitas, vamos a forrar los piecitos, los zapatitos. Los zapatitos de mí ya vienen con armaditos. Los míos son el número 9, perdón, el número 5. Que aproximadamente así, este largo es 6 centímetros. Lo primero que voy a hacer es forrarlo, ¿ya? Tengo aquí reciclado que es plomo, como va a ser la planta, lo voy a poner de eso. Vamos a forrar todo lo que es el zapatito. Vamos a empezar por los piecitos, ¿ya? Lo primero que hago es ponerles goma eva a todos los zapatitos, a la planta, para termoformar. Gracias, Michelle. Overolcitos, ¿no? Yo lo agarré como pantaloncito. En verdad, es un overolcito lo que tiene el Luigi. Si voy muy rápido, me dicen si la señal está bien, por favor. Ah, ya, me dicen, les voy a pasar los números, ya pueden realizarlo con una esferita del número 4, los zapatitos del número 4, esta parte, la grande, que mide aproximadamente, que mide 14 centímetros, ya, 14 centímetros de circunferencia, y armar con la esferita número 3, que mide 12,5 centímetros de circunferencia. Con las esferitas número 4 y 3, las medidas ya les dije. Con esas se puede armar. Mari me pregunta de Argentina, ¿con qué números puedo armar? Con esos números sería. Estos piecitos están midiendo 6 centímetros de. Estas ya vienen armaditas, ¿no? Este largo mide 6 centímetros. Esto de aquí, ¿no? Toda la planta, 6 centímetros. Me preguntan, chicas, si voy muy rápido. ¿Cómo son los forra los zapatitos nomás? Vamos a hacer rapidito, ¿ya? Aquí ya tengo cortadito. Ah, ya. Ya les explico, chicas. Número de zapatitos. Ya mientras le pongo el pegamento, les voy a volver a repetir, ¿ya? Para hacer los zapatitos, puedo utilizar las esferitas número. Voy a ver mi changuito. Ya yo tengo aquí anotadito, pues, chicas, miren. Aquí está anotadito todos mis moldes, aquí están.
los tengo así de esta manera, mi proyecto. De memoria no sé, entonces ando viendo mi chanchito. Las esferitas, les dije, número 4 y número 3. El número 4 tiene de circunferencia 14 centímetros y la esferita número 3 de circunferencia número 12.5 centímetros. Con eso se pueden guiar, las medidas son esas. Mirna, yo soy de Bolivia, Mirna, de Sucre, la capital de mi bella Bolivia. Quedó claro, ¿no es cierto? De los zapatitos para que tengamos las mismas medidas. Es chiquita el muñequito. El muñequito aquí está, en mi espalda está. Este muñequito mide 25 a 24 centímetros. Vamos a calentar, Y enchufar la plancha, ¿ya? Perdón. Y ya lo puse con pegamento de plasto de para mis esferitas. Pregunten nomás, chicas, ¿cómo es grupo privado? ¿Solo es para nosotros el video? Entonces me preguntan nomás cualquier cosa. Si voy muy rápido, me dicen deténganse. Y vamos a explicar más lento, ¿ya? El muñequito nomás vamos a realizar. Todos los demás, lo demás ustedes ya lo han hecho ya. Y una vez calentada mi goma Eva, lo voy a estirar. Y el zapatito me va a quedar ahí. Hacemos lo mismo con el otro. Que el pegamento. Calentamos la goma Eva. Y de esto el zapatito. Mirna, de Bolivia, Cocha. La agencia no es, no, creo que es Tecnopor, hay una distribuidora, Mirna, aquí en Bolivia. Yo en Sucre las compro de una librería y no me vienen con... me vienen así, me dan así sin logo, sin nada. Pero es la única que hay en Bolivia, creo. Es una agencia de Tecnopor, creo que si no me equivoco. Se llama la empresa que realiza las... que distribuye estas esferitas o estos detalles de plataforma. Pero hay en Bolivia, hermosa, hay en Bolivia. Son zapatitos, yo como zapatitos los consigo, directamente zapatitos les digo, me dan esto, o piecitos y me dan estas esferitas, estos zapatitos me dan de plataforma. ¿Ya? Una vez tengamos los zapatitos así, vamos a cortar una tirita de 1 centímetro, calculando que nos dé la medida para los dos zapatitos, ¿no? Alrededor que nos cubra. La cinta, chicas, yo la voy a empezar de este lado, ¿ya? Para que cuando de esta parte de mi muñequito, miren, no se ve aquí la línea cruzada, está aquí adentro, de aquí empezado. El otro igual está este otro lado, de este lado empezado. Y así el de atrás me queda de esta forma, no se ve una línea. Entonces vamos a empezar de este lado. También les pueden realizar, ¿no? Los zapatitos con las esferitas, los números que les he dictado.
Pero para mí es más fácil. Algunos, o sea, es de este tamañito, se puede. Bueno, ya de nosotros, bueno, yo consigo ya hechos y es más fácil, ¿no? Y en el precio casi es lo mismo. Y le vamos a jalar un poquito. Y le vamos a dar todo el bordecito. Aquí estoy con hora también para no pasarme de la hora. Porque los dos vivos que ya hice me pasa, me re super pasado con la hora. Entonces ahora voy a tratar de hacer rápido, rápido. Vamos a pegar todo alrededor ya. Buenas tardes, Cintia. Miren, ahí está nuestro zapatito. Hacemos lo mismo, poniendo otro piecito. Ya diferenciando, ¿no? Como de a mí, empecé por aquí. Miren, aquí está mi línea. Esta va a ser izquierda, este es el piecito. Entonces el otro lo tengo que hacer derecho. No se escucha, ¿no? Mi música de fondo. Cuidado, me vaya a cortar Face. Empezamos lo mismo. Se ve, ¿no? No me veo más. Yo quiero que se vea más el proyecto que estoy realizando. Cinco proyectos más se vienen. Somos 10 si no me equivoco. Y ahí ya tengo los dos piecitos, los dos zapatitos. Vamos a pegar los piecitos. Igual, las medidas les voy a dar, pero los piecitos miden 7 centímetros por 26. ¿Ya? 7 por 26. Lo único que voy a hacer es envolverlos. Debería haberlos envuelto. Vamos a envolver. Ahí. Vamos. Lo mismo con el otro. Me preguntan nomás, chicas, les estoy leyendo. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Y ahora voy a armar el cuerpito antes de poner los piecitos. ¿Ya? Para el cuerpito yo estoy utilizando una esferita del número 7. No es esferita, perdón, es el número, es huevito. Para el cuerpo, este huevito es el número 9, miren, el 9. Este va a ser el cuerpo de mi muñeco. Empezar muñequito, este es el número 9. Y este huevito, chicas, yo me compré dos huevitos. Uno que era más delgadito y este es más gordito. Entonces las medidas de lo más gordito, el anchito, son 20 centímetros aproximadamente. Pero el de largo es la misma medida, las que yo tenía las dos. 23.50 de largo. Estamos, ¿no ves? Porque de estos, a ver. Si puedo transcribir, les voy a pasar las medidas de todo esto, ¿ya? Pero el huevito de largo mide 23.50, ¿ya?
Si no consiguen huevitos, chicas, pueden utilizar esferitas. Una esferita gordita con una esferita chiquitita. Que tengan más o menos la esferita, las medidas que les dije. Por ejemplo, esta esferita o sea, de esta parte, de la parte de la pancita, miren, no sé si se aprecia ahí, esta parte, la esferita mide 20 centímetros. Entonces tú tendrías que conseguir, hermosa Mari. Mari me está preguntando que no consigue huevito. Esta parte lo puedes utilizar una esferita que mida 20 centímetros de ancho aproximadamente. Con una esferita más chiquita que mida unos. Vamos a medir ya la parte de arriba que mida unos 16 y medio de centímetros. Cortas a la mitad y los pegas los dos. Ya tendrías ya esta formita de huevo. O directamente agarras una esferota grandota y la vas armando, ¿no? Forma de huevito, pero que te den estas medidas de 23.50 por 20. ¿Está claro, Mari? ¿Te he respondido o no te ha servido? Esa es la. Yo armaría con dos esferitas, porque armar de una esferita más grande es mucho tallar. Y con eso armaría, sería una opción, ¿no? Ya, esta es mi esferita, entonces voy a forrar. Ya, ahí le he botado mi pañito. Le voy a cortar un pedacito de goma Eva. Color piel, voy a chupar mi plancha, pegamento, donde va a ir mis piecitos, la parte de la colita de abajo, le voy a poner pegamento para que mi pie no quede suelto. Ya yo hago así, de esta manera. Muchas veces mi piecito a veces se suelta, entonces como lo vamos a pegar, va a ir bien pegado, no le vamos a dar opción a que tambalee ya el piecito. Caliento la goma Eva y le vamos a pegar la parte de abajo. Y este es el cuerpito, ya no le estamos tallando nada. Directamente huevito. Mari, Mari, Mari de Cochabamba, hermosa, también puedes buscar en internet distribuidora de esferitas o pon Tecnopor, hermosa, te va a salir el nombre exacto, no lo tengo, te va a salir, creo que es en Santa Cruz o en Cochabamba, incluso la agencia. Ya te va a salir quiénes más distribuye. Ok, vamos a ver. Vamos a pegar con un poquito, ya que nos quede bien pegadito, que no nos quede nada suelto. Ahora aquí, esta partecita del cuello, esta parte del cuello, le vamos a poner, para que sea un poquito, esto se note, le vamos a aumentar el cuellito, ¿ya? Vamos a agarrar una tirita de 1 centímetro por 14, 1 centímetro por 14, ya para el cuellito. Vamos a pegar. Y vamos a cortar el pedazo de ya. No nos sirve. Y aquí le voy a dar un poquito de filo para que lo podamos poner sin dañar el plastaforma. Aquí lo voy a acomodar al medio, ya que nos quede ahí. Miren, no va a cubrir todo porque me va a quedar aquí un poquito. Miren, y esto va a ser como si fuera los hombritos. ¿Ya? Por las medidas son de 1 centímetro por 14 para el cuellito. Voy a pegar con silicona.
Bien. Ponemos esto a un lado que pegue bien y lo que vamos a hacer ahora es vamos a termoformar el pollito. Voy a poner un poco de pegamento de doble de tecnopor, no de doble contacto, porque esos son fuertes, se les va a comer su plastaforma. Aquí, miren, en la parte del cuello lo voy a poner ya. Ahí, para que se me arme, ya, se pegue biencito lo que voy a termoformar. Caliento mi goma Eva. Como es huevito, no tengo soporte para poner este. Entonces, como es chiquito, es fácil también. Ahí nomás lo vamos a agarrar. Un pedacito agarro de goma Eva, color piel, y lo voy a termoformar ahí. Agarro hasta que se seque ya. Y miren, nos va a quedar ya la parte del cuellito de esta forma. Vamos a cortar todo lo que me queda de excedente. Y lo mismo de aquí ya. Si me queda excedente, lo vamos a moldar. Vamos a botar todo. A ver si acabamos en una hora. Qué terrible programar domingo. Terrible, terrible. Sin tiempo, chicas, sin tiempo. Y eso que, o sea, no nos obligaron, ¿no? Nos dijeron qué fechas querían. Yo tenía que viajar y tenía esta fecha disponible. No había de otra. Y terrible los domingos. Vamos a cortar aquí el excedente que me quede. Cuando termoformé se me quedó, miren aquí. Entonces yo lo voy a cortar a la altura ya del cuellito que tengo, de base. El cuellito, no vamos a cortarlo en zigzag, ¿no? Van a cortar lo más finito que se pueda, ya para que no se vea feo el cuellito. Y nos va a quedar así. Ahí. Me dice. Perdón, voy a ver si estoy con wifi. Mi primer vivo estaba con mis datos de mi celular. Más bien me ha aguantado las 2 o 3 horas, creo que grabé. O 3 horas y más. Me ha aguantado más bien. Entonces, okay, lo que estoy haciendo ahorita es nada más pegarlo de aquí para que no se quede abierto. Lo estoy uniendo nomás para que se quede pegadito al cuerpo y a la plataforma. Reina, hola. Me acuerdo de ti porque en mi grupo creo que te di, ¿no? No alcanzaste a los moldes de la frutillita. No sé si sigue Reina ahí. Ahí, miren. Ese es el cuerpito. Vamos a pegar los piecitos, ¿ya? Ahora, para los piecitos no lo van a poner directo. Le vamos a dar un pequeño... de forma angular lo vamos a cortar, ¿ya? Ahí. Vamos a bajar por lo menos 5 milímetros. Y miren, aquí está marcado. Unos 5 milímetros y... Yo lo estoy haciendo al cálculo, ustedes lo hacen con con medida y ahí me va a quedar ahí. Hago, esto va a ser un pie y vamos a hacer el otro, ¿ya? Ahora, como ya hice el primerito, entonces para el segundo vamos a marcar ya más o menos por dónde vamos a cortar. Lo mismo, corto de esta manera, hacia arriba. Empezando por lo menos 5 milímetros le van a bajar, ¿ya? Miren y me va a quedar ahí. Y vamos a pegar al cuerpito, ¿ya? Ahí, miren. ¿Por qué hemos cortado aquí? Porque yo quiero que más o menos vaya a a esta altura, ¿ya? El piecito, ahí. No muy ahí, que no
que no quede este espacio. Más o menos que se rellene ahí, miren. Que esté a la altura de esta pancita, ¿ya? Llevamos un quesito. Agarramos, que seque bien la silicona. Cuidado, se nos vaya a despegar porque está súper caliente. Miren, se va a despegar, ¿ves? Hay que agarrar bien. Las medidas se los voy a dar, ¿ya? Les voy a pasar todas las medidas que estamos utilizando para los piecitos, para el cuellito, por si no lo han anotado. Les vamos a pasar. Pegamos el otro piecito. Vemos. Ahí, más o menos. Okay. Y tenemos ahí, miren. Vamos a agarrar que seque bien, ¿ya? Si no, se va a despegar y ya no va a quedar el mismo tamaño que queremos. Voy a agarrar un rato para que seque. Y me va a quedar así. Ahí. Estoy agarrando un buen rato para que seque, ¿ya? Ya. Una vez seco, voy a limpiar mis manos. Vamos a pegar los piecitos, los zapatitos. Estos son mis zapatitos. Se me ha despegado aquí el zapatito. Lo que hice fue solo reforzar. ¿Cómo estás, Cami? Buenas tardes, gracias. Saludos, Ecuador, hasta Ecuador. Vamos a pintar los piecitos. Yo para los zapatitos utilicé dos tipos de colores. Dos tipos de café, chocolate y café castaño, café clarito. Ustedes utilizan los que tienen, ¿ya? Sí. Sí, hermosa, no hay efectivamente, ya me dijeron, en Argentina tampoco hay los huevitos, pero ya les di algunos algunas formas de realizarlo, porfa, velo. El video se va a quedar y lo ves casi al principio, lo explicamos, porfa, vida. Hermosa, hermosa, porfa. ¿Ya? Para los zapatitos yo voy a utilizar dos tipos de café. Como les decía, tengo café oscuro y café castaño o café clarito. Este es café chocolate. Ustedes utilicen los cafés que tengan en casa. Un café clarito con un café más oscurito. Lo que voy a hacer es pintarle toda la base de mi zapatito, que es cafecito. Le da otro tonito cuando le pintamos. Miren, se ve más como si le estuviéramos dando grasa al zapatito. Entonces le da su toquecito cuando lo pintamos. Y como es chiquitito, no es muy grande, no vamos a gastar mucha pintura. Y también este pintado, cuando pintamos, nos sirve para tapar imperfecciones. Si aquí se me ve un poquito feo, todo lo único que hago es pintarlo y ya se me tapa, o la silicona si se me ha chorreado, y es bueno pintarlo y ya no se nota. Ya. Y lo vamos a pintar. Yo estoy dejando aquí esta parte porque aquí va a ir mi piel. Entonces no lo estoy pintando minuciosamente esa parte. Con el café clarito vamos a pintar aquí, miren, no sé si se ve, la mitad de la cintita que pusimos, ¿no es cierto? La mitad, ahí,
porque ya la otra mitad casi lo hemos pintado con el café, con el café oscuro. Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás? Ahí van a pintar. Con esferitas nomás los huevitos van a armar, chicas. No se compliquen si no tienen ya. Si no les... no consiguen esferitas con huevi perdón, si no consiguen huevitos, con esferitas se arma ya. Les voy a pasar las medidas que mide mi huevito. Entonces, esas medidas van a sacar con sus esferitas, ¿ya? Ahí. No se nota mucho, pero aquí hay una diferencia de oscuro y clarito. Hasta la mitad oscurito y otra mitad clarito lo van a hacer, ¿ya? No se nota mucho, pero le da como que su toquecito. Y lo vamos a pintar el otro zapatito. Miren, aquí tengo la silicona que se me ha manchado el zapatito, entonces lo único que hago es pintarlo. Ya se ve, se pierde lo que me he equivocado con la silicona, si se me sobra, si se me sale. Y también lo pueden pintar, por ejemplo, de mí, mi termoforma. Digo, mi goma Eva es un color castaño. Entonces, si lo pinto con este café chocolate, le da lo que es le da el color, porque el color del zapatito de mi Luigi es súper oscuro. Es un café súper oscurito. Ya. Miren, pintadito se ve ahí. Más como lustradito, ¿no es cierto? Como si le hubieran dado grasa. Y con el castañito lo vamos a pintar la parte de abajo. Si ustedes no les gusta pintar, no es necesario que lo pinten, ¿no? Tal vez van a sentir que están gastando, ¿cómo es? Que están utilizando mucha pintura, entonces no es necesario pintarlo. Basta con la termoforma, ¿ya? Buenas, buenas, Alejandra. Julie, desde México, saludos, bella. Hermosas, gracias por acompañarme. Ya, ahora le vamos a poner al cuerpito, vamos a poner, aquí tengo cortaditos, el pantaloncito, vamos a empezar a poner ya, pero antes del pantaloncito vamos a poner lo que es su polerita. Aquí ya tengo yo cortaditos las piezas. Vamos a poner la polerita ya. La vamos a termoformar un poquito. La vamos a calentar un poquito para que se nos arme. Miren, si yo lo pongo directo, me va a quedar así. Miren la esferita que yo he conseguido de mí, mi misma esferita. Para el muñequito, mi esferita era más delgadita. Y es el huevito número 9 igual. Y este es mi huevito número 9. Es el mismo número, pero esta es más gordita. Lo vamos a hacer es calentar. Y ahí. Vamos a armar biencito. Ahí. Nos va a quedar ahí. Está bien la señal de internet, ¿no? Nos está cortando. Y así le van a dar calor, porque la blusita que está utilizando nuestro Luigi es súper pegadita a su cuerpo, no es holgadito. Le vamos a dar calor. Vamos a
Voy a ajustar aquí, le puse aquí adentro, como iba, para que no se, silicona para que no se mueva mi blusita, ¿ya? Miren, estas, no sé si han escuchado el sonido de mi pistola, está caliente. La limpié con una toallita. Lo que yo hago, chicas, la parte de la espalda, mi Luigi no tiene cabello largo, tiene cabello cortito. Entonces sí o sí esta línea se va a ver, miren. No sé si ven aquí, hay una línea, un sobresaliente, ¿no es cierto? Lo que yo hago es calentarle este bordecito y pegarlo. Aplasto. Si ustedes gustan, lo realizan, ¿ya? Si ven que les toma mucho tiempo, no lo hacen. Entonces yo lo caliento el bordecito y lo pego. Lo caliento y lo pego, ¿ya? Y así... Esta altura que tenía, miren, se ve más pegadito, ya se ve un poco más finito, ¿ya? Y vamos a hacer su cuellito de Luis. Para su cuellito estoy utilizando, para el cuellito de la blusita, puedo utilizar una de 1 centímetro por unos 10 centímetros, ¿ya? 1 centímetro por 10 centímetros, lo vamos a calentar. Aquí donde está mi planchita, miren, directo a la planchita lo estoy poniendo. Lo vamos a calentar. Y una vez que esté caliente, lo vamos a dar forma ahí. Ay, perdón, no me ha salido como quería. Voy a agarrar este lado ahí. Lo caliento. Me he quemado mi dedo. Lo caliento. Y ahí. Con un poquito de dobladito y le damos una formita ahí, ¿ya? La blusita, pero que se note mi cuello, ya el cuellito, que se note, que no se pierda el cuellito. Vamos a pegar. ¿Cuántas estamos? De las 50 y tantos estamos 9. Así que chicas, pregunten, pregunten, pregunten lo que quieran. Lo que no haya respondido, ¿no? Va a ser tedioso si vuelvo a repetir lo mismo y lo mismo. Y ahí el otro. El excedente lo cortamos. Tienen la medida ya del cuerpo, chicas. Pueden pegarlo, esta parte del cuello, con pegamento pega fuerte. ¿No es cierto? Con pegamento pega fuerte, pero yo lo estoy haciendo yo con silicona. Pero para que sea más fácil, puedo utilizar el pegamento, el pega fuerte para pegar la parte del cuellito. Entonces, ya lo tenemos. Aquí lo voy a bajar un poquito porque no se está viendo el cuello. ¿Qué tiempo vamos? 5, ya vamos 40 minutos. A ver, terminemos en lo que queda el tiempo, porque es... ahí. Y me va a quedar ahí, el cuellito. Y se me sigue notando, yo quiero que se me note, ¿ya? No van a taparlo totalmente el cuellito. Ahora vamos a hacer el pantaloncito. Estos son mis moldecitos del pantaloncito. Y lo vamos a poner directo. Vamos a empezar aquí. Miren ahí, ¿ven? Primero voy a pegar lo que es la parte de atrás y encima lo de adelante. Miren, voy a hacer esto.
Hola Esther, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo primero que voy a hacer para el pantalón es, se escucha, ¿no? Me cortan, chicas, me dicen, no se escucha, somos poquitas, así es que van a tener trato preferencial. Pregunten, pregunten, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es pegar la parte de atrás, primero acomodamos y recién lo que es la parte de adelante, ¿ya? Ahí, miren. Y así lo vamos a acomodar de esta manera. Para que no se nos vea aquí ninguna línea aquí marcada, ¿ya? Entonces primero voy a acomodar la parte de atrás y recién el otro pantaloncito, la otra parte. Y esta parte que me quede como 2 milímetros que sobresalga el pantaloncito, ¿ya? La parte del pie. No mucho, como unos 2 milímetros que sobresalga, a 3 milímetros, ¿ya? Y voy pegando. Pegamos primero de atrás. Y luego pegamos el otro. Agarramos que pegue bien. Y lo mismo aquí, miren, aquí me queda una línea, ¿no es cierto? Esta es la parte de la espalda, lo voy a quemar ya. Quemamos. Quemamos los bordecitos y aplastamos. Quemamos los bordecitos. Obviamente con un poquito de silicona pegando, ¿no? Los bordecitos. ¿Qué tal su domingo, chicas? Terrible los domingos, ¿no? Ahí. Así me va a quedar, miren. Lo he tratado de hacer perder el bordecito que me queda. Y vamos a poner la otra pieza del pantalón. Y van a hacer lo mismo. Primero vamos a pegar la parte de atrás, la parte de la espalda y encima la parte de adelante, ¿ya? Vamos a agarrar un poquito, dejando un espacio de unos 2 milímetros. Estábamos nueve, ¿por qué se han ido? No estoy explicando bien. Se entrega hasta el miércoles, si no me equivoco, chicas. Creo que el miércoles hay otra clase. 3 días por proyecto se está dando para la entrega. Tres días. Porque la princesita, la Peach, la que hicieron, qué lindos sus trabajos, chicas. Tenían plazo hasta hoy día para entregar. Y se dictó el miércoles. Entonces ahora se va a dictar, me imagino, clases el miércoles. Y se tiene hasta esa clase, ¿no? Para presentar el proyecto. Y ahí nos va a quedar el pantaloncito, miren. No está muy complicado de poner ni nada. Lo que voy a hacer es aquí voy a ajustar el pantaloncito, la parte de atrás. Se ha caído mi tijera. Miren atrás. Lo voy a pegar bien. Lunes, lunes se entrega, no creo, chicas, mañana. Mis Giselle, ¿dónde está? No creo que sea hasta mañana, chicas.
que les dieron la patch era hasta hoy día la entrega, ¿no es cierto? Perdón, chicas, mi cabeza está sumamente con un millón de cosas y no estoy segura, pero a lo que yo he visto es 3 días, tienen 3 días de tiempo para realizar el proyecto. Les voy a mandar los, cuando les mande los moldes en la página, voy a publicar qué fecha, hasta qué día tienen para entregar ya, se los voy a publicar. Terminamos la clase, dentro de 1 a 2 horas voy a publicar los moldes, ¿ya? Y ahí les voy a publicar las fechas. El pantaloncito igual, miren, el bordecito lo voy a quemar, ¿ya? Consulto bien hasta qué día tienen plazo para entregar. Y les voy a publicar fecha de entrega, ¿ya? Lo mismo, vamos a quemar todo el botecito y lo vamos a ir apachurrando, ¿ya? Ustedes lo hacen con más calmita, con paciencia, ¿ya? Y mi pantalón es este, miren, no tiene líneas, nada aquí, ni de costuras, ni de nada. Me queda ahí. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es poner, tengo dos cortados, dos modelitos, en los que yo les voy a pasar, en una dice adelante y en otra dice atrás. La parte de atrás de esta parte, esta curvita es más recta, y la de adelante tiene un poquito más curva. Por eso tiene esos detalles. No lo hice uno directo porque tenía bastante azul y también es una manera de reciclar, ¿no? Si nos queda pedacitos de azul, lo hacen ese pedacitos, nos queda, lo utilizan para este proyecto. Por eso le hice de separados. Lo primero que vamos a hacer es pegar la parte de adelante, viendo que nos quede esta hendidura a la mitad ya del cuellito, y vamos a pegar la parte de atrás. Ahí. Pegamos la parte de atrás, que me quede bien finita, ya no, que no me quede feita. Primero pegamos bien lo que es la parte de la espaldita y recién encima va a ir la parte de adelante, encima. Como está más gordito este huevito que la primera que utilicé. Mis medidas están un poco, tengo que estirar. Un poquito vamos a estirar hasta hacer llegar. Y eso que me quede ahí. Miren, ahí. Se nota, ¿no? Voy a cortar lo que se me ha deformado. Aquí se me suelta un poquitito. Y lo voy a cortar. Sigo pegando. Pegar bien, ¿ya? Pegamos del otro lado. Mis vivos siempre son más de 2 horas y esta no quiero que sea más de 2 horas. Vamos a agarrar ahí. Sí, pues si quieren lo hacen fufu pluma. O no, yo dando las respuestas. Vamos a preguntar a la organizadora, ¿ya? Pero sí, chicas, no hay problema. Por ejemplo, de mí, esta parte, en esta yo la pegué, pero si ustedes gustan, no lo pegan. Utilizan para la velita y como una tapita.
y ahí uno utiliza para guardar cosas, ¿no? De los chicos, de nuestros pequeños. O porta lápices. Y esto fue Fufu Pluma. Aquí están las medidas. Pero tienen que hacer el Luigi, ¿no? Oh, mira. Perdón, mi garganta se ha tapado. Y ahí. Fufu Pluma, la verdad, a mí no les gusta, ¿no? He visto bastante proyectos con Fufu Pluma, perdón, me he trabado. Y lo mismo, miren aquí lo que me queda, todo lo que yo tengo como bordecito, lo que yo hago es pegarlo para que no se me quede sobresalido. Fufu Pluma, a mí la verdad no me llama mucho la atención. A mí no me malinterpreten, por favor, ¿ya? Entonces la espaldita lo voy a ir quemando, ¿ya? Mire, tengo sobresalido y lo voy a ir quemando. Ahí. Pero voy a hacer en mi grupo, porque vi que venden bastante las Fufu Plumas. Y voy a hacer para que las amigas que nos vean le saquen provecho al proyecto. Lo único que estoy haciendo es quemar los bordecitos, ya, ¿sí? Los bordecitos de la espalda. Y ahora tengo una tirita de 1 cm por 10. Azul, ¿ya? Lo voy a poner a la parte del medio. Y lo que voy a hacer es empezar de esta línea que hicimos. Miren que aquí tengo una línea, ¿ya? Empezamos de ahí. Y tratamos de terminar en la otra línea. Ahí, miren, como el cinturoncito, pero no va a ir todo el cuerpito, solo de la mitad, ¿ya? De esta línea a la otra línea. Llegamos ahí y de esta manera tapamos las imperfecciones de la parte de adelante que hicimos. Hermosos los trabajos que se ha hecho en este grupo. Como ya tienen experiencia, por eso estoy haciendo rápido. No, mentira, mentira, mentira. Hermosos, en serio, hermosos los trabajos que han presentado. Y bueno, lo único que estoy haciendo es quemar los bordes de todo lo que me ha quedado, ¿ya? Ahí me queda el overolcito, parte del overolcito. Las cintitas, digo, esta parte todavía no lo voy a poner. Miren, y se ve así. Lo que voy a hacer es con una puntita o... No, ¿dónde está mi bolígrafo? Tengo un bolígrafo sin tinta. Bueno, no hay mi bolígrafo sin tinta, no sé dónde lo he escondido. Con una puntita, chicas, yo voy a utilizar este palito. Le vamos a poner líneas punteadas a todo lado, ¿ya? Vamos a poner líneas punteadas aquí donde hemos marcado dos líneas, ¿ya? Y bajamos hasta el final, en esta línea, miren aquí. Y bajamos. Hasta abajo, ¿ya? Líneas punteadas. Dos líneas punteadas, ¿ya? O sea, dos líneas van a poner, ¿ya? Se ve, ¿no? Se ve, hermosas. Ahí. De este lado hago lo mismo con el otro lado. Tengo yo un bolígrafo que nos sirve, con eso se hace. Bueno, ahora como no hay, vamos a utilizar otro
otra cosa que tenga punta. Vamos a utilizar este palito que tengo yo. Igual, dos líneas, ¿sí? Estos detallitos son los que nos hacen demorar el trabajo. Ahí, miren, ambos lados, aquí y aquí. Y voy a poner líneas a este lado. Todo este contorno. A la cintita que pusimos del medio, ¿no es cierto? Ahí, chiquitas, no muy largas. Como es chiquitito nuestro trabajo, y se vea bien las líneas. Lo mismo abajo. Y esto le va a dar ya como su toquecito de costura. Para que no se vea muy soso, para que no se vea simplemente goma eva, ¿no? Lo mismo vamos a poner aquí, todo alrededor. Estos detallitos, chicas, hacen demorar el proyecto. Aquí le vamos a poner doble, ¿ya? Beatriz, ¿cómo estás? Sí, hermosa, dijimos 4, hora boliviana, y México era hora 3. Ahí ven, a esta cintita del medio le puse una línea segmentada, una línea nomás, así unos segmentada, un hito. Aquí arriba le puse 2, aquí 2 y aquí 2, ¿ven? Lo mismo voy a poner aquí atrás. Aquí no van a poner, ya, aquí, esta parte no, la espalda, esta unión, no van a poner. Vamos a poner directamente aquí a la colita. Tenemos una unión, ¿no es cierto? Ahí. Dos. Se va a quedar el video, Beatriz hermosa, se va a quedar el video. Ahí, aquí lo mismo, en la parte de adelante, en esta donde están las uniones, vamos a poner dos líneas. Para que armen el huevito, el cuerpo huevito, les voy a pasar medidas, ¿ya? Pero yo armé con dos esferitas, se puede armar. Y lo mismo aquí, ¿ya? Aquí le van a poner líneas. Le hace ver como costura. Mismo al otro lado vamos a poner líneas. Y por último van a poner líneas a este alrededor. Esto lo, mira, es lo que más tiempo nos da. Nos toma el tiempo. Nos roba. Beatriz preciosa. Pasa, pasa, hermosa. Uno sana, se confunde, sí, ¿verdad? Vas a poder pero ver el video. Todavía no he tallado la carita. La carita vamos a esperar al finalcito. Vamos, así se unen más las chicas. Miren lo que hemos hecho. Lo único que hemos hecho es ponerle líneas segmentadas. La carita es... La carita no es huevito, es esferita. No se asusten, ¿ya? Ya que me han dicho muchas que no hay. No hay en Argentina, no hay Ecuador. México no me ha dicho nada. No hay huevitos en esos lugares. Miren, hemos hecho líneas, ¿no es cierto? Solo hace ver como costura. Vamos a agarrar una toallita húmeda. Es más fácil, o directamente agarramos un pincel grande, que tenga grande nuestras celditas. Aquí están, pueden usar este. O agarrar, con esto es más fácil. Agarro pintura azul marino. No sé si le conocen con ese azul, hermoso. Yo la conozco como ese azul, azul marino. No hay mi pintura. No puedo creer. Ah, no, aquí está. Azul marino, ya, para utilizar para el overolcito. Es más fácil pintarlo con esto, con toallita húmeda. Y miren, cuando pintamos se nota más lo que hemos hecho como con líneas segmentadas, ¿no es cierto? Se nota más. Y tiene más como costurita, se ve.
Vamos a pintar todo el overolcito, ¿ya? Gracias, mi Gisela. Mi Gisela me dice, es overol, overolcito. Digo, qué lindo overol. Ay, se llama overol, ¿no? Se me vino a la mente. La verdad, no, no sé. Yo aquí lo llamo jardinero. Jing. Y en vivo me olvido varios nombres. Ahí, miren. Se nota más ahí. No sé si se ve. Se ve bien, ¿no ve? Las líneas que hemos dejado. Y solo esas líneas le va a dar un poco de toque de... Y el pintado lo va a hacer ver más como un lincito. Vamos a pintar todito, ¿ya? Miren, al pintar ustedes mismas se van a dar cuenta los detallitos que hemos marcado. La carita no es con huevito, ¿ya? Con esferita. No se escapen del proyecto. Al principio del video, chicas, les di más o menos las medidas, ¿ya? Que tiene que tener el cuerpito con esferitas, igual armando con esferitas. Ojalá les sirva. Nunca he armado yo un huevito. No, he armado un huevito, miento, he armado. Pero de una esferita grande he armado directo, no con dos esferitas. Pero ya les di las medidas. Les voy a pasar también las medidas, ¿ya? Para que ustedes puedan armar el huevito. Pintada, mira, aquí se me ha pasado, ven esa mancha, lo voy a limpiar ya con toallita húmeda y me queda así. Ahí ven lo que hemos marcado, igual como costura se nota, y hacemos a un lado y que seque. Es azul marino, azul oscuro. Miren lo que me ha manchado. Vamos a limpiarnos todo para no manchar otra parte del proyecto. Se pega mi pincel. Voy a agarrar otra toallita para limpiarme, ¿ya? Vamos a pegar los bracitos. Antes. Perdón, chicos, versa mi pincel, he hecho caer. Vamos a pintar su blusita, la parte del cuello. Un poquito le vamos a dar sombra con otro verde. Este es un verde, de mí es un verde lechuga, más o menos el color de la blusita. Y lo que estoy haciendo es con un verde más oscuro le estoy dando un poquito de sombra, ya, aquí igual a la línea. Ahí como difuminadito, ya. Ahí. Miren, se nota la diferencia, ¿no? Ahí, miren, se ve o no se ve. Ahí queda. Miren, hasta que hemos hecho el cuerpito, ya está seco los zapatos. Mientras seca, vamos a envolver las manitos, ¿ya? Vamos a hacer las manitos. Las manitos miden 7 centímetros por 25. Ya vamos a cortar una tirita. Como la blusita es verde, directamente yo agarré la tirita y lo corté de 25 por 7, ya las manitos. Es un centímetro más delgadito que los pies. Lo mismo. Me ayudo con un palito. Ya vamos a terminar el cuerpito y vamos a hacer la carita, ¿ya? Agarramos que pegue bien. Que no se nos vaya a despegar.
A ver, igual, miren, esto me queda aquí sobresalido. Lo voy a quemar un poquito y lo voy a aplastar para que no me quede. Esto es para que se vea un poquito más prolijo nuestro trabajo. O lo dejan así, no hay problema. Ustedes ya ven cómo, cómo ven, ustedes ya ven cómo se ve mejor su trabajo, ¿no? Hola Rosa, ¿cómo estás? Saludos desde España nos está viendo Rosa. Está chiquito el proyecto, chicas, no es muy grande. Pueden hacerlo con retacitos que tienen en casa. Yo para la base, como les explicaba al principio, igual utilicé color piel y los hice ladrillitos. Al principio del video les dije cómo hice la base. Hola bella. Saludos desde México, la hermosa. Y por eso les quemo, miren, las puntitas para que se vea un poquito más finito. Ahora, tengo mis dos manitas y tengo las líneas, ¿las ven las líneas? Voy a procurar que estas líneas, chicas, no se me noten, ¿ya? Ustedes igual hagan que no se note mucho en el proyecto, que se vea, por ejemplo, que se vea atrás, en la parte del muñequito, que la línea no vaya así, ¿ven? Ahí que no se note. Vamos a hacer que vaya ahí al momento de doblar, miren, la línea, esa línea fea no se nota, miren. Entonces, ustedes procuren que esta línea se esconda, ya que no se note. Lo que vamos a hacer es la primera manito, la vamos a cortar aproximadamente un centímetro abajo, ya marcan un centímetro abajo y lo cortan de esta manera, ahí, ¿ven? Que tenga esta inclinación. Y esta parte me va a quedar en punta. Esta partecita la vamos a dar un poquito de redondito para que nos quede así. Y no se nos quede muy punta. ¿Ya? Miren, ahícito. Esta va a ser una mano. Esta manito que va a ir a este lado. Y esta otra manito va a ir levantadita. Entonces tiene que estar mi manita de esta manera. Ahí. Voy a hacer lo mismo, bajo un centímetro aproximadamente y lo voy a cortar de esta manera. Ahí, mi tijera está sin filo y hago lo mismo, un cortecito para que me quede redondito. Ese rato hice caer mi tijera, ¿dónde se habrá caído? La mejor tijera que tengo, se ha caído. Vamos a poner esta aquí. Ahora las manitos, antes de pegarlas al cuerpito, vamos a hacer nuestras manitos. ¿Dónde quedó mis moldes de las manitas? No, 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 no. Mis moldes de manitas, chicas, no hay. Perdón, miren, está en mi vista. Y aquí tengo los moldecitos de las manos. Yo lo que hice es cortar cuatro. Ustedes igual los tienen, los moldecitos los voy a pasar. Corté cuatro. Y lo que voy a hacer es pegar todo alrededor, ¿ya? Voy a poner silicona. Todo alrededor. Y lo voy a pegar ahí. O pueden utilizar la técnica de borde a borde. La técnica de borde a borde, ¿ya? Vamos a pegar ahí. Y lo voy a quemar las puntitas. Y las voy a aplastar. Agarro las puntitas y las aplasto.
Si para ustedes es más fácil utilizar la técnica de borde a borde, lo hacen la técnica de borde a borde, ¿ya? No quiero yo que se me quede muy hinchadita la manito en este caso. Perdón, mi garganta se ha tapado. Como no quiero que quede muy hinchadita, estoy utilizando esta técnica. Que es similar a la de borde a borde. Miren, he pegado mal y no está igualando mis manitos. Entonces lo voy a bajar un poquito, ¿ya? Trato de igualar los deditos, ¿ya? Por defecto a veces calcamos un poquito más grande o un poquito más chiquito. Entonces, al momento de pegar, perdón, al momento de pegar, las van a tratar de igualar los deditos, ¿ya? Igualamos los deditos. Ahí está. Mira. Ahí les va a quedar, miren, casi unido esta parte, que no esté muy separado. Y con una puntita, perdí mi bolígrafo, no puedo creer, perdí mi bolígrafo. Van a marcar los deditos, ahí. Yo ya los tengo marcados. De esta manito, aquí no lo tengo marcado, entonces voy a marcar a cada dedito. Ahí también, con una puntita. Ya marcadito. Vamos a pegar primero una manito, ¿ya? Primero vamos a pegar los bracitos. Un bracito viene a este lado. Vamos a poner silicona, ¿no? Antes de pegar las manitos, vamos a pegar los brazos. Ponemos bastante silicona, ¿no? Ya lo pegué. Antes de eso teníamos que haber puesto lo que es el alambrito para que nuestro bracito pueda moverse. Pero ya lo pegué. Lo vamos a meter por este lado. Que seque bien, ya agarramos y que seque bien. No se nos vaya a despegar. Veamos que pegue bien. Ahí está, miren, un bracito. Miren, chicas, aquí se me ha chorreado un poquito la silicona. ¿Qué es lo que voy a hacer? Con la punta súper caliente. Lo voy a retirar, ahí. Listo, ya no se ve, miren. Ahora vamos a poner el otro bracito. El otro bracito no necesita alambrito, así que no nos vamos a preocupar de eso. Y va a ir ahí, miren. A esa altura, ahí tenemos los dos. Ponemos la silicona. Mientras se van conectando las otras chicas, ahorita vamos a hacer la carita, ¿ya? Y pues si solo estamos nosotras, ni modo, solo nosotras. Esperemos, agarramos bien, no se nos vaya a despegar la silicona, ¿sí? Que enfríe un poquito la silicona. Marujita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya tú me sigues, ¿no es cierto? En mi página, me acuerdo haberte leído cuando estaba haciendo la frutillita. Ya, agarramos ahí, que sé que bien, miren, está en esta forma. Aquí, miren, tengo un poquito de separación. Lo voy a tratar de pegar calentando un poquito, metiendo la silicona y pegar. No es necesario, pero porque va a ir ahí sus... del overolcito, ¿no ves? Sus tiritas. Aquí, allá, allá, esta va a ser la forma de las manitos. Esta tiene que ir dobladita. No le pusimos alambrito. Lo voy a poner recién. Y lo voy a doblar ahí un poquito, ¿ya? Es un alambrito. Al chocar aquí. Ay, perdón, perdón, se ha caído. Y vamos a cortar el exceso.
ya está seco todo y vamos a pegar igual, aprovechemos. Miren, ahí está dobladito este, miren. Este está dobladito y este está rectito. Milagros, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí en la parte del pantaloncito hemos dejado espacio, ¿no ven? Van a abrir ya ese espacio, van a hacer esto de estas, van a manipularlo ahí y van a poner silicona solo al color piel, solo al piecito, no al pantaloncito. Agarramos nuestro zapatito y lo pegamos ahí. Acomodamos bien. Desdoblamos lo que hemos doblado y que nos quede ahí. Se ve bien, ¿no? Agarramos, que se pegue bien. Que se pegue bien, chicas, que se pegue bien. No se nos vaya a despegar, después se ve feo la silicona. Agarramos un buen rato. Ahorita vamos a hacer la carita. Es lo que más nos cuesta, ¿no? A mí me cuesta particularmente, me cuesta realizar más la carita. Bien pegadito y esto ahí. Y cosa que nos va a quedar ahí el pantaloncito, miren. No está doblado, está hacia el zapato, está, miren. Ahora hacemos lo mismo con el otro pie. Hacemos lo mismo. Acomodamos, vamos ahí. Listo, a ver. No, este pie nos faltó poner el alambrito. Miren, cuando no pega bien la silicona se ve horrible. Error, error, error. Al piecito que tiene la mano levantadita, le vamos a poner alambrito, ¿ya? Al otro no le hemos puesto nada porque no necesita. Este va a ir dobladito. Como este va a ir dobladito, le vamos a poner un alambre, ¿ya? De amarre, alambre, alambre que se dobla. Acomodamos, perforamos. Aquí esta silicona ya no va a dejar que entre. Y hacemos lo mismo. Ponemos silicona caliente y ya. ¿Cómo se nos fue a olvidar poner el alambrito para que se doble nuestro piecito? Y ahí. Ahí está, miren, nuestros zapatitos. Ahí está el Luigi. El Luigi, traten de hacerlo, como no hay huevito en los lugares que me dijeron, traten de hacerlo huevito el cuerpito, porque el cuerpito de Luigi se caracteriza más que todo porque es tipo larguito. En cambio, el Mario Bros es gordito, entonces para el Mario Bros se puede utilizar una esferita redonda. Pero el Luigi tiene un cuerpito larguito, larguito y gordito. Entonces, por eso que el huevito le encaja bien. Entonces, ustedes traten de armar el huevito lo más que puedan, ya con esferitas, con las medidas que les he dictado. Vamos a agarrar bien, que pegue bien, ¿ya? Entonces, eso es lo que van a tratar de hacer, ya con las esferitas que hagan. Traten de darle la forma del huevito. Y ahí está, miren. Y se para, miren. No, se cae, se para. Ahora vamos a poner los guantecitos. Y yo los voy a poner de esta manera. Vemos que el pulgar esté... Aquí tengo un poco de silicona que lo estoy quitando con la pistolita caliente. Lo que vamos a ver es que el pulgar esté en la mano correcta. Y lo ponemos ahí. Vamos a tener silicona. Gracias, Marujita. Gracias. Espero que les guste, chicas. Ahora para Fufu Pluma. Va a estar fácil, ¿no? Si lo hacen Fufu Pluma es con hueco, ¿no ve?
solo traten de darle la forma de huevito igual, o sea que tenga más o menos esa formita, ¿no? Esa forma de huevito que tenga. Ya está. Esa es una manito y lo mismo hacemos con la otra manito. Estos son mis moldes. Tengo dos. Y lo que voy a hacer es pegar alrededor, menos donde va a ir, donde se va a insertar el brazo, ¿no? Pegamos. Tratamos de emparejarlos bien. Y si tenemos exceso, lo que vamos a hacer es cortarlo, igualarlo, ¿no? Ya que por defecto al dibujar o al calcar lo hacemos más grande o más chiquito. Igual, pues lo que estoy haciendo es quemar los bordes. Ya les dije, utilizan la técnica de borde a borde o lo que estoy haciendo. Miren, aquí yo lo único que hice es pegar alrededor y me queda así, miren, como abiertito. ¿Ven? Y lo que estoy haciendo es quemarlo, calentarlo y ponerle un poco de silicona y pegarlo. Así me queda plano. ¿Sí se ve? ¿Ven? Ya no me queda como este otro. Entonces hacemos eso. Aunque sí es un poco más morosito, pero nos queda bonito. O simplemente agarran y hacen la técnica de borde a borde. El pega fuerte es un poco, es pega fuerte, es fuerte. El olorcito me hace dar alergia. Ahorita el tallado de la cara igual vamos a lijar la carita un poquito. No es complicado el tallado. El tallado vamos a utilizar solo una esferita extra a la que tenemos. No vamos a utilizar por todos lados esferitas, no. Ahí está. Ya lo pegué. Y le voy a poner líneas a todos los deditos, ¿ya? Ambos deditos. Ahí. Miren estas líneas, se ven, ¿no? ¿Ve? Para las que están entrando recién. Y lo acomodamos de esta forma, viendo que el dedo angular esté en la posición que tiene que estar, ya mano derecha, mano izquierda. Vamos a pegar. Y vamos a pegar el otro. Aquí, en este dedito, van a tratar de que esta parte nos quede un poco planito. En este caso está agarrando una estrellita, entonces vamos a procurar que esta parte nos quede un poco ahí, ¿no? Así que tenga esta hendidura, o sea, esta posición, más o menos. Ya. Ahora vamos a calentar dos tiritas de 1 cm por 10, aproximadamente. Lo pueden hacer por menos porque se va a estirar. Estas medidas igual les voy a dar. Les vamos a calentar un poquito. Y las voy a poner ahí. Alrededor de los guantes, de los guantecitos. Lo mismo hacemos con el otro. Y ahí. Ponemos la panchita. Y ahora lo vamos a pegar. Voy a tratar de ponerlo ahí. Cortamos el excedente. Y podemos pegar, poner toda esta cintita. Porque es silicona. Y este bordecito más lo voy a pegar. Se ve, ¿no? Estoy aquí con otro celular más. Y creo que se está viendo paso a paso. El muñeco. Traté de bajar lo que más que pude
mi cámara para que se vea solo el muñequito, pero no puedo. Sí o sí sale mi cara. Van a tener que verme, chicas. No quería que se vea mi cara. Esta la vamos a poner. Lo que estoy haciendo, para que se vea un poquito más uniforme, es hacer agarrar con la línea que tengo. O sea, estos blanquitos, tiritas, estoy haciendo que coincidan con esta línea, ¿ya? Con la línea del bracito. Solo eso estoy tratando de que se vea, ¿ya? Y cortamos excedente. Tratamos de aplanarlo igual ahí un poquito, darle para que nos dé un poco de forma. Ahí está. Ahora le vamos a poner, vamos a hacer seis, voy a utilizar la perforadora que deja, hace un huequito, o con la perforadora de doble huequito sacan estos redonditos. Vamos a obtener 6, 8, 4 a cada manito, ya le vamos a poner de estos huequitos, de estas perforaciones que estamos haciendo. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Y por si se me pierde, voy a poner 2 más, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora, antes de ponerlas, estas figuritas que hice, estos redonditos, voy a agarrar mi plancha para que vean ustedes, ¿ya? Lo que voy a hacer es ponerlo ahí. Los 8. Estos detallitos nos demoran bastante, ¿no? Miren, se van encogiendo y las vamos retirando, ¿ya? Las que están más chiquititas. Que se hagan chiquititas, que no queremos muy grandes. Y si ustedes tienen perforadoras más chiquitas, directamente agarran esa, ¿ya? Circulitos chiquititos. Miren, ahí se van encogiendo. Son re chiquititos. Y las voy retirando. Y la voy a pegar ahora en las manitos. Aquí. En cada dedito. Miren aquí en los deditos. Al medio de cada dedito, ¿ya? Aquí tengo mi. Este es pegamento fuerte. No, pegamento instantáneo. Sí. No está destapado. Vamos a poner ahí en cada, a la mitad de cada dedito. Y vamos poniendo uno por uno. ¿Miren? Ahí. ¿Se nota, chicas, estos pequeños detallitos? Lo hace más moroso el trabajo, pero el resultado vale la pena. Ya estamos terminando el muñeco, chicas. Ya estamos terminando. No se aburran, ¿sí? Ya estamos terminando. Ahí, miren. Se ven los que pusimos, pues, esas figuritas ahí. Hacemos lo mismo en el otro dedito. En la otra manita y ponemos 4. Una. A cada dedito, ¿ya? A medio de cada dedito. Hice por demás y me falta. Ah, no, aquí está. He encontrado. Ahí. Y listo. Ahí está. Ya están ambas manitos con sus detallitos. Y lo único que voy a hacer ahora, le voy a dar brillo.
O pueden utilizar ustedes chicas, ustedes solo el Luigi. Yo solo estoy enseñando el día de hoy el Luigi. Estas cositas que yo le puse, como yo lo hice esto como para detalle de torta, ¿no es cierto? Estas cositas ustedes ya las han hecho. La planta carnívora lo hizo la Miss Giselle, el honguito y demás. Yo vi que en sus proyectos son adicionales. Ahora solo estamos haciendo el muñequito. Entonces ustedes pueden hacer con un portalápices, fufu pluma. Ustedes ya ven que solo el Luigi. Los detalles adicionales no lo vamos a hacer. Se nos va a ir la hora y aparte sería repetitivo porque ustedes ya lo han realizado esos detalles. Ah, ya, estábamos poniendo para los guantecitos, para que se vean más llamativos, puedo utilizar goma eva color blanco con brillo o pintar con blanco. Yo tengo un blanco con brillo y lo voy a pintar ese color. Es un blanco que tengo, es un tipo que da brillo nada más a lo que se pinte, no es blanco. Solo es una pintura que da brillo. Puede darle brillo igual al verde. Miren ahí. Le voy a dar yo brillo. O pueden utilizar goma eva con brillo, la escarchada. Yo en este caso es reciclado. Tenía retacitos de color blanco normal y los he utilizado eso. Es chica, solo el Luigi estamos haciendo conmigo, ¿ya? Los detallitos que están ahí es opcional. Pueden hacerlo ustedes o no. O pueden hacerlo fofo pluma, pero que esté el muñequito hecho, ¿ya? Porque las otras artesanas hicieron el proyecto y yo vi que presentaron el proyecto que hicieron. ¡Qué lindos proyectos! La peche estaba linda, ¡qué lindo! Y vi varios proyectos muy bonitos. Ya. Lo único que hice es darle brillo y nada más. Ahora vamos a poner los listoncitos de la de mi marinerito, jardinerito o overol, como lo llaman en sus lugares. Ya. El molde en el que yo les estoy dando está de esta manera, mi moldecito. Ustedes van a hacer dos de eso, pero en la espalda lo van a, me imagino que lo van a tener de esta forma, dos. Lo van a dar la vuelta en la espalda que quede de esta forma. Ahí. Como les dije, yo utilicé más que todo materiales que ya tenía pedacitos. Lo hubiera hecho tranquilamente uno, ¿no? Pero ustedes también si tienen retacitos de azul, es más fácil un hito, ¿no ven? Para que nos agarren los pedacitos que tengamos. Y ahí lo tienen los dos. Que de la espalda quede de esta forma, ¿ya? Que no quede así. También tengan cuidado en esos detallitos. Que no quede así. Que quede de esta manera, ¿ya? Vamos a poner el primero. Súper pegadito al brazo. Y el primero. Me quedó grande, entonces lo que voy a hacer es, ay, mi tijera, ¿dónde lo he hecho volar? Voy a cortar el excedente, más o menos a la altura que yo quiero. ¿Ya? En esa alturita más o menos. Y pego ahí. Ahí tienen uno, mitad de espalda y el otro. Ahí. Pegamos ahí. Igual me quedó grande. Y lo vamos a cortar un poco ya. Les voy a mostrar ahorita cómo me quedó la espalda de este. Es que este está. Esta esferita, la que yo conseguí de estos huevitos, tienen diferentes medidas. De grosor, de alto la misma.
Ahí. Lo primero que les digo que no hagan y es lo primero que yo hice. Vamos a quitar esto de aquí que se me ha arruinado ya. Les expliqué cómo pegar y yo es en lo primero que yo me equivoco. Que es el colmo de los colmos, ya. Pegamos uno y el otro. Lo que tratamos es de que se unan estos dos aquí, que queden uniditos. Pegamos uno que me quede a esta altura más o menos. Voy a acomodar biencito, ya. Ahí. Ahorita les voy a mostrar ya la altura que tienen que pegar. También sale, pero mucho, ¿no? Piden bastante para torta. Más o menos nos va a quedar. Ahí tienen que unirlo, ya que esté unido estos dos. Yo los había puesto separados, por eso tuve que corregirlo. Y la espalda nos queda de esta forma. Y adelante nos queda así. Vamos a hacer es poner líneas segmentadas como hicimos con todo el overol. Más. Podían haber puesto estas líneas antes de poner al muñeco y pintarlas, no hay problema. Como no las hemos marcado más antes, las vamos a marcar ahorita, ¿ya? Marcamos, 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 marcamos. Demora, ¿no? Estos detallitos nos hacen. Ya. Ya ha pasado 2 horas, ¿no? Qué bacana. Aquí también pusimos detallitos. Solo pusimos líneas al overolcito. Digo, a las tiritas del overol. Y las vamos a pintar con azul marino. El pintado le da también su toque a la goma eva. Como que una goma eva simple ya le hace dar otro estilo. Ya. Ahora. Ahí está. Vamos a hacer la carita. Solo nos falta la carita y con eso terminamos. Para la carita. Vamos a utilizar una esferita del número 7. No, sí. Perdón. A ver, ¿dónde está mi carita? Ya, para la cara, esta es la esferita número 7 y tengo aquí el número. Y esta esferita de circunferencia mide 22 centímetros. La carita. Gracias, milagros. 22 centímetros, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es taparme la boca. El polvo del lijado, chicas, me hace mal. He empezado a sentir que mi nariz se como tipo alergia. Entonces me he optado por taparme la boca, ¿ya? Lo primero que voy a hacer, esto no se va a notar. Entonces voy a utilizar un marcador. Un marcador azul, ¿ya? De la línea de fábrica lo voy a remarcar. Voy a hablar más fuerte, no piensen que les estoy gritando. Por el tapabocas. Me lo voy a quitar cuando termine, ¿ya? Ahí. Marcamos una línea. Lo segundo que vamos a hacer es marcarnos. Chicas, si no, si yo quiero que les salga
la carita más lindo que mi carita, más perfecta que lo que yo hice, porque mi trabajo no es perfecto. Voy a hacer lo más lento que pueda ya la carita. Si no tienen dudas, párenme. Yo aquí les estoy viendo los comentarios. Voy a parar y les voy a volver a explicar. Ya yo sé que para mí la carita es lo más complicado. Por eso les estoy mencionando esta parte, ¿ya? Una vez marcada de la línea la mitad, vamos a agarrar que esta es la cara y esta va a ser la nuca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar una línea. Ahí. ¿Ven? Una línea. Esta línea va a ser lo que yo va a marcar mi medio. De esta línea vamos a bajar 4 centímetros. Voy a ver mi chanchito ya, denme un segundito. De esta línea. Ah, ya. De esta línea, chicas, vamos a bajar 7 centímetros hacia abajo. Marcamos 7 centímetros, marcamos ahí. Hacemos lo mismo con el otro lado, marcamos. Gracias, Alejandra. Marcamos 7 centímetros y le damos la línea, ¿ya? De aquí vamos a marcar 1 centímetro hacia adentro, hacia donde va a ser mi cara, ¿no? Esta parte es la cara y esta es la nuca. 1 centímetro y hacia el lado vamos a marcar 1 centímetro, no debería haberme 1 centímetro hasta donde hemos marcado, 7, ¿no ves? Y hacemos lo mismo con el otro lado, marcamos 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro hasta donde hemos marcado 7 centímetros, lo remarcamos. Y de aquí vamos a empezar a marcar 2 centímetros, ¿ya? La parte de abajo, la parte donde va a ir el mentón. Ya tenemos marcadito, entonces empezamos ahí, 2 centímetros, 2 centímetros hasta donde lo tenemos marcado, hasta ahí, ¿ven? Lo van a unir. Ahí. ¿Está claro? Hasta ahí. Ahora voy a empezar a cortar, ¿ya? Todo eso es lo que hemos marcado. Vamos a empezar con el cúter a quitar el exceso. Ya tenemos nuestras líneas marcaditas ahí. Ahí. Va a ir de esta manera, así. Ahí. No lo van a cortar recto, porque aquí tiene otra medida y aquí arriba otra medida. Vamos a cortar. Estas cositas pelucitas es lo que me ha empezado a molestar mi nariz. Y leí alguna vez en comentarios que a una artesana ya le había hecho mal del Tecnopor. Entonces mejor me cubro nomás al momento de tallar las esferitas. Ahí. Y que nos quede. Es un poquito plano. ¿Ves? Nos va a quedar así. De perfil. Ahí. No está así recto cortado. No hemos tratado de llegar a las líneas que hemos marcado. Mira, aquí nos falta un poquito. Lo vamos a marcar. Ahora de aquí. De esta parte, chicas, van a empezar de la parte de aquí abajo. 4 centímetros hacia arriba. De aquí. Aquí 4 centímetros. Vamos a ver, ustedes lo van a marcar ya, 4 centímetros. Aquí, mejor vamos a marcar para que me vean. Si no, marcamos de la parte donde va a ir el mentón. Marcamos 4 centímetros.
y del otro lado 4 centímetros. Y aproximadamente a esa distancia le vamos a dar una pequeña hendidura ya. Y lo mismo al otro lado. Aquí ya tengo marcado. Ahí. No lo vamos a tajar totalmente. Ahí. Perdón, perdón, Ángeles, casi no se escucha, me dice. Perdón, chicas, me puse el barbijo porque estas cositas del plastoformo han empezado a darme alergia en la nariz. Voy a gritar más, ¿ya? Lo que hice es darle, de donde hemos marcado, ¿no es cierto? La parte del mentón, ya tenemos nuestras líneas marcadas. Marqué 4 centímetros hacia arriba, empecé desde abajo del mentón, 4 centímetros hacia arriba y solamente le quité un pedacito. Y me va a quedar más o menos así. Una vez que ya tenga esta, ya la haya tallado, vamos a empezar a lijar. Yo voy a utilizar un retacito que tengo de goma eva con escarcha. Y voy a empezar a lijar. En la vampirina, ¿no, Ángeles? Y ya. Ya ves, ya está listo. Que no les quede puntas. Y le vamos a dar redondez. Miren, está redondito, no está en punta, ya no está terminando en punta. Aquí le van a dar, más o menos le van a dibujar a qué altura va a ir la nariz. Perdí mi esferita ya. Aquí van a dibujar más o menos a qué altura va a ir el mentón. El mentón va a ir aquí, es una esferita. El mentoncito es una esferita, es media esferita de 9 centímetros, chicas. Esta es una esferita de 9 centímetros y solo estoy utilizando la mitad. Y lo que voy a hacer es poner a la mitad del mentoncito. Ya miren, aquí tengo 2 centímetros y lo voy a hacer casar ahí. Ya sé dónde me va a ir el mentón y lo voy a pegar ahí, ¿ya? Y la altura donde va a ir los ojitos... Le vamos a, solo con la lija, le vamos a dar, lo vamos a hundir un poquito. Escuchan, ¿ves? Lo vamos a hundir un poquito, ¿ya? No totalmente. Nos queda redondito. Se me ha perdido la esferita de la navicita. Accidentalmente la he guardado. Ponemos a la mitad. Y no hay dónde perderse porque está marcada. Miren aquí. ¿Se ve ahí? Hemos marcado nosotros dónde va a ser el mentón. El mentón tiene 2 centímetros. Y la frente está con 1 centímetro. Y esta es mi línea para guiarme, ¿no es cierto? Mi guía. Que quede bien pegadito el mentoncito, ya miren. Le sacan capturas. Voy a limpiar mi pistolita. Sacan capturas y lo van tratando de hacer similar, ¿no? El talladito. Y aquí la parte donde va a ir el ojito lo voy a unir un poquito, ¿no?
Déjenme que les redondito. Y este es el tallado de Luigi. Chicas, miren cómo me ha quedado su... Está chueco. No está al medio. Lo voy a quitar ya. Se veía su mentoncito a un lado. Y se veía chistoso. Vamos a poner al medio ya. El mentón, que no nos queda a un lado. Agarro ahí. Y aproximadamente. Ahí, agarrando ahí. Vamos a pegar bien, que quede bien pegado. Vamos. Ahí, ahora sí está al medio. Esto estaba a este lado, aquí, y se veía feo. Ahora está al medio. Al medio, estos van a ser mis cachetitos y lo que voy a hacer es poner al medio, ¿ya? Este es el tallado de Luigi, de su carita. No hay más tallado, ¿ya? Ahora vamos a termoformar. Ahora vamos a termoformar, ¿ya? Vamos a limpiar. Voy a quitar todo esto, ¿ya? Vamos a limpiar todo eso. Y me voy aquí. Y me voy a quitar mi barbijo. Ahora sí se escucha mejor, ¿no? Es que los polvitos, chicas, ¿verdad? Mi nariz ha empezado a afectarme, como alergia. Ya tenemos ahí. Y vamos a termoformar. Voy a utilizar esto ya para termoformar. Un soporte. Ahí. Como aquí le puse peso, se mueve, miren. Entonces voy a tratar de que se me quede ahí para termoformar. Agarro un pedacito de color piel. Y no le voy a poner pegamento todavía, porque le voy a poner aquí un poquito de esponja para que se me arme lo que es el mentoncito y no me quede así. Y un poquito de cachetito le vamos a poner solo a esta partecita donde está esta esferita sobresalida, ¿ya? Entonces calentamos lo que es la goma Eva. Vamos a tratar de que... ¡Au! ¿Ves? He tratado de... Me quemó mi mano y he tratado de bajar la cámara para que puedan ver la carita. Y me he quemado mi mano. Ya caliente la goma Eva, le vamos a dar forma, ¿ya? Ahí. Y me va a quedar así, ¿ven? Que esto está remarcado. Le vamos a rellenar esta partecita, ¿ya? Aquí le vamos a poner cachetitos y aquí, para que esto tenga una formita, para que tenga más bonita la carita, ya se nos arme. Le vamos a poner algodón. Me he quemado mi mano. Entonces un poquito de esponjita agarramos. Vamos a cortar esto de aquí. Vamos a cortar el excedente. ¿A qué hora vamos? ¿Qué hora vamos? ¿Qué hora vamos? Ya vamos, 2 horas, ¿no? 2 horas y media nos va a tomar este trabajo. Solo la carita nos falta. Cortamos el excedente y vamos a ir pegando. Si no hubieran pegado todavía primero aquí. Vamos a sacar y le voy a poner un poquito de algodón aquí para que se me vaya a perder esta línea. Allí. Y lo voy a poner ahí. ¿Vale? Le puse el algodón. Y aquí vamos a rellenar. Vamos a agarrar de algodón. Vamos a hacer 2 bolitas del mismo tamaño. 2 bolitas del mismo tamaño. Para insertar a los cachetitos. Agarramos un pincelito que nos sirva o cualquier cosa que nos ayude a introducir el algodón.
Y si no me sale la carita, ya no voy a dictar más clases. Ahí. Y la cosa que voy armando, miren el cachetito. Ponemos al otro lado. Que no se nos vaya muy adelante la esponjita. Van a tener cuidado, ¿ya? Entonces vamos a armar. Aquí. Muy adelante, lo vamos a traer un poquito más aquí. Esto solo ustedes van a ir armando, depende de la cantidad de esponja que requieran, ¿ya? Poquito yo le puse. No necesito mucho, solo estamos dando un poquito de forma a la carita. Si nos queda así un poquito deforme, no se van a asustar, le vamos a dar doble termoforma, ¿ya? No lo estamos queriendo armar. Ahí, mire. Ya no se nota, ¿no es cierto? Que estaba muy salido esta parte, ¿no? Ahora vamos a empezar a pegar, ¿ya? No es mi día, me ando quemando con todo. Vamos a pegar. Me quema con la plancha. Y vamos a armar. Vamos a pegar aquí, de repente. Al alto. Dejamos que pegue bien, ¿ya? Que pegue bien, que pegue bien. Ángeles, solo van a hacer el Luigi conmigo. Ustedes ya ven de adicionarle los detalles que yo le puse, la planta carnívora, los honguitos y demás. Porque conmigo solo estamos haciendo el Luigi, ¿ya? Yo puse los otros adicionales. Porque las mises ya hicieron esos adicionales. Entonces yo me copié también de ahí. Sus cositas, la planta carnívora, el honguito, la estrellita, la cajita. Esas ya están hechas ya en el grupo. Entonces eso ya es opcional, ¿no? Si ustedes quieren, lo hacen. Me he quemado mi mano. Ahí. Y ahí van armando la carita, miren. Chicas, no estoy segura hasta qué día es la entrega. Según yo, la entrega es hasta este miércoles. Pero yo les voy a subir de unas 2 horas los moldes a la página. Y les voy a poner fecha de entrega, ¿ya? No se preocupen de eso. Yo les voy a poner la fecha de entrega. Les voy a poner cuando les pase los moldes. Les digo, chicas, fecha de entrega tal día, ¿ya? Recuerden que las reglas es para todos. Si no se cumplen, creo que les están eliminando. No creo, les están eliminando, ¿no es cierto? Y listo. Hemos introducido, ¿no es cierto?, esponjita para que se nos pierda. Aquí teníamos una cosa bien sobresalida, entonces para que se nos pierda eso le pusimos esponjita y le hemos dado más o menos esa forma. Más fácil para mí es ponerle esponja, ¿no? Porque después hay que darle más tallado. No soy perfecta tallando, entonces más fácil para mí esponjita. Ya está. Ahora le voy a poner su cabellito, que va a ser color café, y esta sí va a ir pegada. Voy a poner pegamento de Technicolor.
Voy a dispersar para que no me arruine la cara. Y calentamos. Les voy a publicar ya la fecha de entrega. Les voy a publicar. ¿Qué más me dices, Ángeles? Que no estaba hablando. Ya me quité el tapaboca. Solo recién he empezado a utilizar el tapaboca, chicas, porque me he empezado a picar mi naricita. Y cuando empiezo a limar el plastaformo, los pedacitos de plastaformo han empezado a dañar mi nariz, como alergia me ha empezado a dar. ¿Ya? Y cortamos el excedente. Todo el excedente lo vamos quitando. Aquí un poquito, vamos, donde no se pegó lo vamos pegando, ¿ya? Vamos a poner una termoforma más a la carita. Vamos a cortar un buen tamaño y le vamos a dar otra termoforma más a la carita para que se vea más finita. Le voy a poner el pegamento. Hermosa. Yo soy de Bolivia. Está ahí mi página, Fofucha Sale Art, para las que no me siguen, pueden seguirme para ver las novedades que vamos a hacer. Yo quisiera hacer varios proyectos, chicas, pero a veces el tiempo se juega en nuestra contra y no se puede. Vamos a poner un soportito. Y le vamos a poner ahí ya. Ya tengo ya 12. Aquí está Ángeles también. Creo que Ángeles está en mi grupo de Vampirina. Entonces ahí vamos a hacer unos cuantos proyectos más, pero no han presentado mucho. Tengo otro grupo que tienen que hacer una frutillita. Igual para ingresar a un grupo privado. Y en ese grupo privado teníamos que hacer proyectos. Depende a la cantidad que están interesados en el grupo. Pero no han presentado muchas. Era el último día de plazo, es hoy. Y no tengo muchas frutillitas. Ya. Ahora se mire con la segunda termoforma, me queda más finita la cara. Más adelante voy a realizar más proyectos. Voy a hacer vivos. Más moldes. Ahí, pego bien, que me pegue bien, ¿ya? Y trato de darle esta formita a la carita. Una vez que haya pegado bien, vamos a cortar el excedente. No hay mi tijera, mi super tijera no hay. Los moldecitos se vayan a perder. Una vez bien pegado, vamos a cortar el excedente, ¿ya? Y vamos a pegar la parte donde no se nos ha pegado. Si Face nos quita la señal, ¿no? Pero vamos a terminar. Solo nos falta la carita. Vamos a pegar todo donde no pegó ya. Donde no se ha pegado, cortando. Ahí. Y vamos a
cortar una tirita de un centímetro aproximadamente, calculando para el contorno de la carita. Ahí está. Una vez que esté, no tengo café. No tengo café, lo voy a cubrir con su mismo cabellito lo voy a cubrir. Ya ustedes van a poner, si gustan, una tirita. Pero yo con el cabellito que le voy a poner, lo voy a cubrir estas imperfecciones de aquí, ¿ya? No tengo color café. Lo tengo al otro lado. Y hasta ahí se nos va a ir el tiempo. Pueden ponerle una tirita, como les decía, o vamos a ir cubriendo, como les voy a enseñar, con el color café. Ahora vamos a pintar los ojitos, ¿ya? Los ojitos va a ir aproximadamente a esta altura. ¿Ven esta curvita que se nos ha armado aquí? Es como que de los cachetitos. Entonces, más o menos, antes de empezar los cachetitos, vamos a poner los ojitos, ¿ya? Voy a pintar con lápiz. No sé qué se ha hecho a mis cosas, pero no tengo nada en mano. Estaba agarrando mi lápiz aquí y no hay. No puede ser, no tengo nada. Entonces yo voy a agarrar algo que tenga punta. Yo generalmente los marco con lápiz. Los ojitos. No los marco con, así como estoy haciendo ahora, pero con lápiz, o directamente lo marcan con una cosa que tenga punta. Casi a la altura, empezando de los cachetitos, ya antes de llegar a los cachetitos. Vamos a marcar. Vamos a marcar los cachetitos, digo los ojitos. La medida de los ojitos los tienen ustedes. No puedo bajar más la cámara, chicas. Quisiera que vean solo los ojitos. Ahí, miren. Vamos a agarrar aproximadamente ahí y marcamos. Marcamos los ojitos. Y dejamos un espacio de... Aquí les voy a decir exactamente de cuánto ya de afuera para que vayan marcando los ojitos. Aproximadamente de un centímetro con 3 milímetros, ¿ya? Hacia adentro. O ustedes ven, ¿no? Pero aquí que nos tiene que quedar un espacio pequeñito. Ya, marcamos los ojitos y ahora los vamos a pintar. Vamos a agarrar color blanco. Vamos a quitar. Y vamos a pintar color blanco. Todo alrededor. Ahí, ahí se ve. Pintamos blanco. No me están preguntando nada, entonces está todo ok. Ahí. La forma del ojito les voy a pasar en los moldes, ¿ya? No sé. Eso no se desespere. Entonces marcamos y pintamos todito el ojito. Ahorita se ve, ¿no? Blanquito. Vamos a limpiar. Esto ya lo voy a utilizar como la mesita y voy a darle un poquito de café, café oscuro o café castaño, alrededor del ojito. Pueden pintar este café antes de pintar el blanco.
Yo lo estoy haciendo así porque le voy a dar una segunda capa más de blanquito para que se vea más blanquito. Ahí está. Que nos quede tipo difuminadito. Y si no me queda como yo quiero, un poquito voy a ir limpiando ya el bordecito para que se vea como degradado el color. Quitamos el otro. Rosa, gracias, gracias. Sus nombres me son familiares, ¿saben? Deben estar ya en alguno de mis grupos. O me han visto en la transmisión de la frutillita. Solo tengo en mi grupo la frutillita. Más adelante, si Dios quiere, vamos a tener más videos. Miren, aquí está chistoso pintado. Está como que ha temblado mi mano. Entonces agarro mi toallita y lo voy a tratar de emparejar, ¿ya? En la vida todo tiene solución, menos la muerte. Y vamos a borrar. Espero un poquito que seque, ¿ya? Esperamos un poco que seque. Ahora vamos a cortar, mientras seca esto, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a cortar sus cejitas y sus bigotitos. Los moldecitos ustedes ya los tienen, ¿ya? Para que no se me pierda, yo lo tuve que dejar ahí. Mi hijita está queriendo entrar a la fuerza. Ay, le he cerrado la puerta, está llorando. Nos apuremos ya, chicas. Me voy a apurar. Soy muy lenta, no sé por qué demoro en mis vivos. Trato de hacerlo más rápido que puedo y me sale peor. Le voy a dar un poco de cordura. Se escucha mi ratona. Ahorita. Ya. Solo le voy a dar un poquito de calor ya a los bigotitos y a las cejitas, ¿ya? Está mi hijita llorando. Nos vamos a apurar, ¿ya? Por ella trato de apurarme y les juro que hago lo más rápido que pueda y siempre me sale un poquito más lento. Vamos a darle un poquito de calor a las cejitas. Que se nos hunda un poquito. Miren, ya se encorva, lo quito. Que no se achique, se encorva, lo quito. Las medidas creo que están cabalitas. A los bigotitos le van a dar un poco de líneas, miren. Les van a marcar así, lo que es los bigotes. Y lo vamos a calentar un poquito igual. Lo quitamos, se encorva. Ya, hijita. Ya, vamos a poner las cejitas. Está llorando mi hijita. Y calculamos más o menos a qué altura las vamos a poner. Ya. Chicas, ¿les parece que si me conecto dentro de 5 minutitos? Me dicen, porfa, mi hijita está llorando y está inconsolable. Y terminamos de pintar lo que es la carita. Ya, solo nos falta terminar de pintar, armar el gorrito y la carita. Ya me conecto de unos 10 minutitos, ya por favor. Van a disculpar, chicas. Está llorando mi hijita inconsolable. ¿Me dan sí? ¿Me dicen sí, por favor, alguna de ustedes? Gracias, Sandrita hermosa, gracias. Me conecto de 5 a 10 minutitos, ya preciosas. Mi hijita está gritando. Gracias, preciosas.